Hablábamos en el inicio del programa de esta cuestión que tiene que ver con la energía, ¿no? Con la energía sustentable y la posibilidad de tener nuevos desarrollos para que esto que tanto daño hace al medio ambiente, como el petróleo, las emisiones y todas estas cuestiones que muchos se encargan de estudiar y decirnos que son complejas, tuvieran definitivamente una solución. Nosotros en la República Argentina, y podríamos decir también en la República de Córdoba, porque es eso. Los enormes y maravillosos amigos cordobeses tienen un representante que ha logrado, escuche bien, modificar los residuos para darle un valor energético y comprobarlo con el primer auto a basura que terminará patentando un invento a nivel global. Estamos hablando de este amigo que se llama Edmundo Ramos. Edmundo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. Un placer aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola Raúl, mucho gusto, muchas gracias y muy emocionado por tener a la audiencia de En la Trinchera atento a esta entrevista. Es un hermoso momento porque más allá de tenerlo, nos vas a contar una forranchera maravillosa. Has conseguido lograr una alternativa al combustible de petróleo, ¿no? Que, bueno, no utiliza un auto que no utiliza ni nafta ni gasoil, y que terminaste de fabricarlo en el 2018 y que, nada, hoy lo utilizás y es un auto que funciona. Y contanos cómo surgió, porque realmente es extraordinario saber la posibilidad. Vos sabés que hay una película, la del Dr. Emmett, ¿cómo es? Volver a Futuro, que creo que en el inicio de la parte 2, no la recuerdo, en el DeLorean muestran cómo él le ponía basuras, latas y bananas y decía: ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de que esto funcione. Y bueno, vos lo lograste, contanos. Sí, me comparan. Yo no, cuando hice, tuve 12 años con esto y nunca se me ocurrió pensar en la película, la vi en la película, nunca relacioné mi invento con la película Volver al Futuro, con el doctor Emmett Brown. Exactamente. Y entonces, cuando los entrevistadores me comparan con esta película, con Emmett Brown, yo digo, la única coincidencia es la locura de los dos, nada más. Extraordinario, extraordinario. Sí, Bueno, te cuento un poco el sí, por proceso, favor, cómo es este porque tengo proceso. entendido que lograste fabricar un gasificador de residuos que funciona como combustible. Esa es la clave. Decinos Claro. cómo empezó todo esto. Lo primero que quiero diferenciar, a veces mucha gente cree que lo mío es un biodigestor. El biodigestor es un contenedor gigante que jamás podría entrar en un vehículo, que utiliza residuos mojados o húmedos y que se pudren luego de varias semanas y genera un gas combustible, gas pobre, le dicen que es metano. No, lo mío es completamente distinto. Yo utilizo residuos secos y combustibles en un gasificador que entra en la caja de un vehículo, pues mi gasificador básicamente es un tacho con una tapa y dos agujeros. Ese es mi gasificador, una Qué cosa bien maravilla. sencilla. Lo lleno con residuos secos combustibles y un agujero abajo por donde le prendo fuego y un agujero arriba por donde sale el humo, que es monóxido de carbono, que es combustible a los 10 minutos. O sea que yo no tengo que estar esperando semanas que se pudra los residuos húmedos, sino que yo a los 10 minutos ya salgo a la calle, porque el proceso es muy rápido. Y es chico, el gasificador entra en la caja, en la caja. Yo además le inyecto dos gotas de agua para el tamaño de mi motor, y el agua, por un proceso que se llama termólisis, se separa en hidrógeno y oxígeno. Así que lo que alimenta al motor es el monóxido de carbono, es el humo, el hidrógeno, que es muy combustible, y devuelve por el caño de escape un 20% de oxígeno. O sea que, un poco para resumir rápidamente, mi Claro. vehículo puede funcionar sin nafta, no contamina, limpia el planeta, o sea, descontamina Claro. de la basura y aporta 20% de oxígeno por el caño de escape mientras esté funcionando. Es extraordinario, sinceramente. Vos, lo lindo es que estás haciéndolo en una Ford, la famosa Ford Ranchera, ¿no? Que es, creo que es modelo 80 y pico. Y esto puede funcionar en cualquier tipo de vehículo, obviamente, ¿no? Esto puede funcionar. Es más fácil utilizarlo en vehículos a nafta. Claro. Cualquier vehículo a nafta hoy día puede. El gasificador se tarda una semana en hacerlo, si uno quiere, y la semana que viene ya podría estar andando con el gasificador en un motor naftero. Puede ser un motor, una camioneta, se monta atrás en la camioneta, y si es un auto, se puede montar en el baúl, o si no, los suecos han copiado mi gasificador, hicieron un pequeño balcón detrás del paragolpe trasero, monta mi gasificador ahí y alimenta el motor, y además tiene el baúl.
En los motores diésel es también es posible, pero es un poquitito más complicado, pero perfectamente también se puede adaptar a motores diésel. Es fantástico. Edmundo, buen día. Matías es mi nombre. ¿Cómo le va? Muy bien, Matías, mucho gusto. Bien, le hago una consulta. ¿Qué tipo de residuos usa para generar esa combustión que moviliza el vehículo? Yo hasta ahora estoy utilizando residuos secos, combustibles y orgánicos, vegetales, como por ejemplo cáscaras, carozos, sí, semillas de roble, restos de poda, pedazos de madera, carbón. Uh-huh. Son todos residuos secos, combustibles y orgánicos. Bien. Escúchame, Edmundo, a mí me parece interesante, ¿de qué laburaste? Vos tenés 60 y pico de años, pero seguramente tenés, como todos, un pasado. ¿Vos sos ingeniero? ¿Vos laburaste en alguna empresa que tenga que ver con esto? ¿De dónde salió esta enorme idea, digo, de primero de ser inventor, y después de esto te habrá llegado mucho tiempo, como vos dijiste? Por lo tanto, ¿cómo de dónde saliste, Edmundo? Porque es maravilloso lo que haces. Bueno, yo soy ingeniero eléctrico y mecánico, recibido en la Universidad de Buenos Aires en diciembre de 1982. Nunca trabajé para una empresa, siempre trabajé por mi cuenta. En el 2008 tenía aproximadamente unos 52 años, y resuelvo mi situación económica, entonces no necesitaba seguir trabajando como ingeniero para sustentarme económicamente. Entonces tenía mucho tiempo libre y tenía dos opciones. Con tanto tiempo libre, si lo me pongo a mirar televisión todo el día y tomar cerveza, como una especie de Homero Simpson argentino. Sí. Y digo, ¿por qué no aprovechar? Yo tengo dos frases que me identifican: el que no vive para servir no sirve para vivir. La segunda frase es: las cosas imposibles son fáciles de lograr, pero los milagros demoran un poco más. Entonces, con esa concepción dije, ¿por qué no utilizar mi estudio, mi experiencia, herramientas, tiempo libre? Tenía mucho tiempo libre para hacer algo útil para la humanidad sin fines de lucro, como para dejar una huella, irme de este mundo y habiendo dejado algo útil. Y me puse a pensar y me di cuenta que todo el mundo, el transporte, energía eléctrica, el 80% de la energía eléctrica es en base a petróleo, y estamos utilizando el petróleo como si fuera infinito, como si no se fuera a acabar nunca. Obviamente. Y yo dije, no, pero petróleo, ¿cuántos años de petróleo tendremos? ¿20, 30, 40 años? Entonces dije, bueno, traté de imaginarme un mundo sin nafta, que en la Argentina de hoy no es muy difícil, porque esta semana fue un caos. ¿No? Tenemos que hacerlo, sí o sí, nos obligan a imaginarlo sin nafta, eso es así. Entonces dije, bueno, ¿qué va a pasar en un mundo sin combustible? Y lo que me horrorizó fue las máquinas agrícolas, que no van a tener combustible para sembrar y cosechar nuestra comida. Claro. Y bueno, entonces esto es serio, en serio. No es que no vamos a poder... va a haber hambre, va a haber una hambruna mundial. Entonces dije, bueno, hay que tratar de anticiparse a un hecho inevitable, que es la escasez de petróleo, para que no nos agarre desprevenidos. Entonces dije, a ver, ¿con qué reemplazar el petróleo en un transporte, en un auto? Y lo primero que dije fue basura. Si nos descuidamos, vamos a terminar tapados de basura. Sí. Y la basura tiene un valor energético. Para nosotros es basura, pero tiene un valor que desconocemos, claro, o que no le damos importancia. Entonces ahí surgió la idea de reemplazar el petróleo, la nafta, en un auto, con basura. Eso fue el 2008. Así que me pongo en Google, pongo auto basura, y no había nada, autos, no había nada, autos tirados en la basura, claro, qué sé yo, pero autos a basura, nada. Es más o menos como si hoy día yo pongo en Google, quiero fabricar un ovni, y claro, bueno, habrá fotos, pero planos de cómo fabricar un ovni, nada. Así que 2008 hasta 2018 fueron 10 años de investigación, desarrollo. Tuve que empezar de cero, no hay ningún manual, tuve que inventar fórmulas, inventar tablas, asumir valores. Así que en el 2018, 10 años más tarde, fabrico mi primer gasificador de gasura. Yo le llamo al gas de basura, le llamo gasura. Está en Wikipedia, alguien lo subió en Wikipedia. Está muy bien. Gasura. Entonces, no sé cuánto tiempo tenemos de No, contanos. Sí, cualquier cosa tranquilo. Te digo, contanos. Muy interesante. Bueno, 2018, después de 10 años de estar en investigación y hacer cálculos matemáticos bastante complicados, matemáticos y físicos muy complicados, 2018 fabrico mi gasificador acá en el fondo de casa, lo prendo con semillas de roble por primera vez y quedé tan impresionado por la fuerza, la caloría, la energía del gasura, que dije, esto es como el GNC. Si los autos pueden funcionar con GNC, pueden funcionar con gasura.
Eso fue enero de 2018. Entonces dijo, bueno, tengo que comprar un vehículo para montarle el gasificador. Y bueno, tenía que ser una camioneta. Claro. No encontré un DeLorean, que es la, claro. De Vuelve al Futuro. Maravilloso. Hubiese sido apoteótico. Si yo lograba hacer funcionar un DeLorean aquí en Argentina con basura, hubiese sido apoteótico, realmente. Sí, sí. Bueno, el DeLorean no lo conseguí. Acá en Argentina no creo que haya un DeLorean. Se fabricaron muy pocos en el mundo. Uh-huh. Así que compré la 4x4 ranchera en febrero de 2018. Y bueno, después fueron dos años muy duros, fueron muy difíciles de convencer a mi vehículo que tenía que funcionar con basura. Una Ford Falcon ranchera, modelo 83, un motor gigante, 3,6 litros. Sí, claro. Y escúchame, bueno, ¿es importante que sea, tiene algo que ver o no que sea este motor, este carburador y no inyección o no? No, si es motor de inyección incluso funciona mejor. Mira. Que con carburador. Porque, por ejemplo, cuando yo, mi vehículo es trifásico, no porque sea eléctrico, sino porque tiene tres combustibles, tiene nafta, GNC y gasura. Claro. Y entonces yo cuando lo estoy utilizando a nafta, por ejemplo, tengo la cuba del carburador, que es como un pequeño recipiente, sí, está lleno uh-huh. de nafta, y cuando yo quiero pasar a GNC o a gasura, tengo que cortar todo y seguir andando unos kilómetros hasta que se vacía la claro. cuba, hasta que el carburador quede a seco uh-huh. y recién ahí lo puedo pasar a GNC o a gasura. Si fuera claro. inyección, es automático. Claro. Uno con una tecla corta la inyección y directamente le pone gasura o GNC. Claro. O sea que con inyección funcionaría más fácil, mejor, más cómodo que con carburador. Qué bárbaro. Y escúchame, ¿qué velocidad toma este auto cuando está funcionando a gasura? Bueno, la fecha histórica fue 2 de octubre del 2019. Salgo a la calle por primera vez con mi auto a basura. Y bueno, surgieron tres cuestiones. Primero, el otro día dije, esto tengo que patentarlo. No porque no tengo ningún interés económico en esto es un regalo de Argentina para la humanidad. Uh-huh. Pero digo, si no lo patento y otra persona lo patenta, después con la patente en la mano, me puede prohibir a mí que use mi invento o me cobra. Claro. Entonces, lo primero fue llamar a un gestor de patentes y me advirtió que el patentamiento demoraba aproximadamente 5 años, así que estoy en carrera todavía. Uh-huh. Va superando etapas, cada etapa es superadora de la anterior, así que hasta ahora no me han negado, o sea que estoy ya como en la recta final. Si no es este año, el año que viene, me deberían decir si me otorgan o no la patente. La segunda cuestión fue máxima velocidad. Así que bueno, acelerador a fondo, levanté hasta 115 kilómetros por hora. ¿Cuánto? 115 kilómetros por hora. Perfecto. Tengo en mi canal de YouTube, que se llama Auto a Basura, tengo un video donde yo voy a 115 kilómetros por hora, por la ruta 36, que va de Córdoba a Río Cuarto, uh-huh. salgo de la ruta, bajo del auto, abro el capó y demuestro que no está conectado ni GNC ni la nafta. O sea que yo arranqué con gasura y levanté hasta 115 kilómetros por hora solamente con gasura. ¿Y qué autonomía tiene? ¿Cuántos kilómetros podés hacer con una carga? ¿Cómo es eso? Bueno, mi motor es un motor gigante de 3,6 litros, como el motor de un Torino prácticamente. Claro. Es un auto pesado, que pesa casi como una tonelada y media, y yo necesito 15 kilos de basura para hacer 100 kilómetros. Cualquier auto de hoy día que tiene un tercio del mío y que pesa un tercio del mío, uh-huh. cualquier auto de hoy día necesitaría 5 kilos de basura para hacer 100 kilómetros. Es extraordinario. Escúchame, en un momento deslizaste que los suecos te habían copiado o algo así. Contanos, ¿esto ha sucedido, digamos, desde Suecia han planteado lo que vos estás haciendo? Bueno, quiero aclarar que el manual, mi manual, que se llama Auto a Basura, que explica cómo fabricar mi gasificador, se puede descargar gratis de mis redes. Eso es maravilloso, eso sí, sí lo he visto tus videos y me parece genial cuando aparece la placa para descargar el manual, o sea que es un aporte extraordinario a la humanidad en algún punto, ¿no? Pues esa fue la idea original, un aporte a la humanidad sin fines de lucro. Uh-huh. Entonces, en uno de mis últimos videos, que se llama Mi Gasificador Alrededor del Mundo, he tomado ejemplos de gente que ha bajado el manual, lo ha estudiado y ha visto mis videos y lo ha copiado. Entonces, uh-huh. por ejemplo, en Suecia se utiliza para auto, en Estados Unidos para un motor generador eléctrico, y con el mismo motor generador eléctrico suelda. Entonces el hombre está soldando sin estar conectado a la red, está soldando con mi gasificador. Uh-huh. Se claro. copió en Bolivia, se copió en Paraguay, en África y aquí en Argentina.
Y está bueno hasta para los chicos que están estudiando electromecánica en la escuela técnica, pues también poder... ¿Tuviste algún acercamiento de parte de las escuelas técnicas por el proyecto? Sí, o de autoridades, o alguien que te pueda apoyar o generar algo para sostener esta idea, ¿no? Sí, yo estoy en contacto con escuelas técnicas, agrícolas o facultades todo el tiempo. Si están acá cerca, voy con mi auto basura y les explico in situ. Y si son escuelas o facultades lejos, lo hacemos mediante vía Zoom. Uh-huh. Lo que yo les cuento, cuando yo estoy con chicos que hoy día tienen 20, 25 años, yo les digo, ustedes, todos ustedes van a vivir en un mundo sin petróleo. Claro. Porque si asumimos como máximo que tenemos 40 años de petróleo, los chicos que hoy día tienen 20 van a tener 65 años cuando ya no haya petróleo. Uh-huh. Digo, esto hay que tratar de anticiparse, un hecho inevitable, para que no nos agarre con la guardia baja, para que no nos agarre desprevenidos. Seguro. Edmundo, vos comentaste que fueron 12 años de laburo. Me imagino que, a ver, no todo habrá sido color de rosa. Vos dijiste que fue una lucha muy importante, sobre todo a la hora de comprobar el funcionamiento de este sistema, ¿no? Que es sencillo, innovador, pero seguramente es consecuencia también de un laburo enorme. ¿Tuviste momentos en que dijiste, bueno, tiro todo esto a la basura, justamente, o no? Contanos ese proceso un poco. Bueno, yo te decía que fueron 2 años muy duros de tratar de convencer a mi vehículo que tenía que funcionar con basura, y yo la Ford la compré en febrero del 2018, lo que me vendieron fue basura, porque tuve que reconstruir el vehículo prácticamente. Pero cuando llegué a julio del 2019, ya no funcionaba, y bueno, después de tantos años, casi 11 años y medio, de poner tiempo, dinero, renuncia, esfuerzo, me di por vencido y tiré la toalla. Julio del 2019, desistí del proyecto, y bueno, había sido que esto ya no tenía sentido seguir adelante. Bueno, y ahí ocurrió un hecho inexplicable, no sé cómo decirlo, mágico, milagroso, si me permiten. Y bueno, gracias a una intervención divina, la mano de Dios, no de Maradona, sino vamos a decir por la voz de Dios, continué, me animó a continuar, y a los pocos meses, el 2 de octubre, salgo a la calle por primera vez con mi auto basura. Pero sí, tuve un momento donde yo había decidido vender el vehículo, y cuando decidí vender el vehículo, ahí es donde hubo una intervención divina, una manito. Por eso en mi vehículo, de los dos lados, está ploteado la frase: eso te iba a para preguntar. Gloria de Dios. Eso y te iba no a preguntar, porque sí, yo sí. sea y no porque yo sea un protestante, que estoy un pastor que estoy tratando de empezar una iglesia nueva. Soy un simple persona agradecida a alguien que me dio una mano cuando yo había desistido. Sí, vimos también ahí en el espejito, bueno, colgando, el rosario colgando del espejito. Bueno, evidentemente sos un hombre de fe, y para estas cuestiones también seguramente la fe ayuda, y creer en los milagros es parte también del triunfo, ¿no? Sí, por eso digo que una de mis frases en mi manual, que es en la segunda hoja, es las cosas imposibles, como una auto basura, se logran fácil, pero los milagros, para mí el auto basura terminó siendo un milagro, demoró un poco más, demoró 12 años. Contanos un poco de vos. Tengo entendido que hiciste un viaje de 5.000 kilómetros utilizando estos residuos con tu pareja. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo te bancaron? Porque también debe ser complicado, ¿no? Sí, decirle a la familia, no, cuando... che, bánquenme que voy a hacer un auto para que funcione basura. ¿Cómo te habrán mirado, no? Sí, yo cuando salí a la calle me perdí en la explicación. Salí a la calle el 2 de octubre, el otro día surgieron 3 cuestiones. Una fue el patentamiento, que ya expliqué. El otro fue la máxima velocidad, que fueron 115 kilómetros por hora. Y me olvidé de explicarles la tercera cuestión fue cuál es el máximo recorrido. Así que el máximo recorrido fue ir la Argentina de punta a punta, desde La Quiaca hasta Río Gallegos. Mira. Sin un solo litro de nafta, utilizando solamente los residuos que fuimos juntando por el camino. Y eso fue lo que realmente le dio difusión a este proyecto, porque empezaron a hacer entrevistas en todo el camino, y cuando volví a Córdoba empezaron a llamarme de todos los medios. Bueno, yo tengo 3 hijas de mi primer matrimonio, que una vive en Estados Unidos, 2 viven en Buenos Aires, me han dado 3 nietas, 3 hijas, 3 nietas, todas chancletas, y yo hace 20 años que estoy con mi nueva pareja, que fue la que me acompañó con su auto de apoyo cuando hicimos el recorrido de la Ruta 40. Yo iba en mi auto de apoyo y ella iba en su auto de apoyo, y que me acompañó de punta a punta.
Extraordinario, con tu Ford ranchera, 5.000 kilómetros de punta a punta de la Argentina, realmente es maravilloso. ¿Has tenido de alguna manera alguna, no digo reacción, pero sí algún contacto desde alguna parte que tenga que ver con algún gobierno, alguien que te ha dicho, bueno, necesitas apoyo, o cómo hacernos cargo para que el gobierno pueda hacer esto? ¿Algún contacto, alguna suerte de apoyo así desde el gobierno, o algún gobierno has tenido? No de gobierno, todavía el gobierno no hay interés, no sé. Uh-huh. Sí, tres inversores, uno de Buenos Aires, uno de Perú y otro de Colombia, tres inversores que me proponían que me asocie a ellos para armar, gestionar una fábrica de gasificadores de gasura. Gasura uh-huh. es uh-huh. gas de basura orgánica. Y a los tres le dije lo mismo, digo, si yo ahora me pongo a fabricar gasificadores de gasura que se puede utilizar para autos, motos, motores generadores eléctricos, no voy a poder dedicarme a mi proyecto actual, que es mi otro proyecto, que es lo que yo llamo Plastigas. La intención mía es que mi auto a basura y los autos a basura del futuro y los motogeneradores utilicen como combustible y limpiemos el planeta de la basura plástica. Estoy con ese proyecto y los tres inversores dijeron, sí, eso realmente sería genial. Uh-huh, claro. Cuando termines con el Plastigas nos volvemos a juntar. Extraordinario. Qué bueno. Por mi parte, la última, Edmundo. ¿Genera algún tipo de olor? Porque digo, funciona con residuos, con basura. ¿Genera algún, emana algún tipo de olor este tipo de combustible? Bueno, primero la gente cree que cuando yo ando con basura tengo olor a podrido claro. en mi camioneta. Y no, porque es toda basura seca, es seca, así que no hay olor, hay cero olor. Claro. Y por el caño escape sale vapor de agua, nitrógeno y oxígeno. Sí, lo cual es maravilloso. La vez pasada fui a ver un amigo que vende autos y entonces es un mecánico viejo y entonces digo, fui a verlo y fui con gasura, andando a gasura. Uh-huh. Y le digo, voy a desconectar la nafta y GNC para que usted vea que realmente funciona solamente con gasura. Y él me dijo, no hace falta. Y fue al caño escape. Claro. Tomó los gases, los olió así varias veces, y me dice, no es ni GNC ni nafta, porque yo me doy cuenta, la emisión siempre tiene residuos de combustible sin quemar. Y yo, ¿a qué huele? Y me dice, huele a madera, me dice. Es genial. La verdad, te felicito. Te hago también la última de mi parte. ¿Pudiste ver si al motor le genera algo? Porque, a ver, los motores obviamente están preparados para funcionar justamente para lo que fueron creados, o sea, o a gasoil o a nafta. Luego se le metió el GNC, que alguna vez se dijo, bueno, que podía, que como era demasiado seco, hacía que el rozamiento de las piezas sea también más complejo. ¿Al motor le hace algo o no? El gasura es exactamente igual que GNC. Okay. Lo que sucede es que yo durante mucho tiempo utilicé carozo de aceituna y yo no sabía, después un químico llevé unos residuos y el químico me dijo que no use carozo de aceituna porque la sal de carozo de aceituna cuando gasifica se convierte en ácido clorhídrico y en soda cáustica, que son dos terribles agresivos. Claro. Entonces yo utilicé durante mucho tiempo carozo de aceituna y eso me produjo corrosión. Pero cuando terminé la ruta, de hacer la ruta 40, 5.000 kilómetros, durante el recorrido, mecánicos de todo el mundo me preguntaban qué acción producía el gasura sobre el motor. Entonces uh-huh. cuando llegué a casa, fui un mecánico amigo, desarmamos el motor punto a punto, le fui sacando fotos y le vi un informe, y básicamente el motor sufre las mismas consecuencias que el GNC. A tal punto que el mecánico dice, mira, este motor tiene las válvulas originales para nafta solamente. Claro. Vamos a cambiar las válvulas y los casquillos que donde están las guías de válvulas, para que sirvan para nafta y para GNC. Y al servir para GNC, van a servir para gasura, porque gasura es igual que GNC. Uh-huh. Extraordinario, Edmundo. Sinceramente, te felicito. Ojalá. Que sean muchos los que bajen los planos ahí de YouTube. Pasanos la web, es autobasura.com, ¿no? Así es, autobasura.com, y en YouTube es autobasura, hay varios videos. Uh-huh. Y mi Facebook, en mi Facebook en realidad hay más información que en mi manual,
porque en Facebook estoy constantemente subiendo. Claro. Mi Facebook se llama Auto a Basura. Auto a Basura, ahí estaremos entonces. Búscalo en Facebook. Buscándolo y tratando de compartirlo. Te agradecemos mucho por este momento y te felicito realmente. Hoy particularmente es una enorme noticia la que tenés y la que le genera a la gente la posibilidad de olvidarse en algún punto, ojalá, de la nafta, con algo tan sencillo pero tan revolucionario. Así que mil gracias, viejo, y también por el ejemplo, ¿eh? No tenés 20 años y seguir con esa actividad y llenarte de vida con esto también es un ejemplo. Así que gracias, viejo. Que básicamente la edad no está en los papeles. Exactamente, es un estado de ánimo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia de en la trinchera. Muchísimas gracias, mi amigo. Gran abrazo. Gran abrazo. Un abrazo igualmente, y hasta luego. Hasta luego. Era Edmundo Ramos, un loco lindo. Ingeniero, inventor. Un loco lindo que ojalá le funcionen estas cuestiones.